antiguos relatos acerca de extrañas criaturas de otros mundos. En una época hubo gigantes sobre la tierra. Los sumerios vivían... Espía Weber reportándose. ¿Cuáles son las noticias que trae? General, he recopilado una buena cantidad de información sobre este planeta. Interesante. ¿Y cree que esta información podrá ser útil? Sí. De hecho, con esto que descubrí, el plan puede llevarse a cabo. Explíquese. Y mire, debido a la actual situación política, los argentinos no parecen tener mucho. Ya saben, hemos venido a este planeta con un objetivo claro. Pero para hacer las cosas más fáciles, vamos a optar por evitar la confrontación. La primera parte de nuestro plan va a ser presentarnos a las elecciones de este país y ganarlas. Por eso, es necesario que no sean hostiles con los humanos y que se ganen su confianza. Tienen la libertad de hacer lo que quieran, pero tienen que estar atentos a las nuevas instrucciones. ¿Entendido? ¡Sí! Weber, ¿qué onda con esto de que se postulan a las elecciones? ¿Vos sabías algo? No. Para mí también fue algo inesperado. ¿Y por qué pensás que lo están haciendo? Seguro mis líderes vieron potencial en este país y quieren formar parte de él. Puede ser. Bueno, ¿querés ver el debate? Bueno, está bien. Y por eso es que la única solución es aplicar nuevas políticas. Nosotros proponemos realizar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual, desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar en la estratosfera y desde ahí elegir el lugar al que quieran ir. De tal forma que en una hora y media podamos estar desde Argentina en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Además, también proponemos una antena interestelar que nos conecte con toda la galaxia. Muchas gracias. Cuando se quitaron todos los requisitos para la presidencia, nunca se pensó que esto pudiese pasar. Sin embargo, luego del resultado que sorprendió al mundo, salimos a la calle a preguntar a la gente qué opina sobre esto. Buenos días, señor. Buenos días. Señor, ¿usted por qué cree que el partido de los aliens ganó? Mira, pasa que sinceramente, el resto de partidos, todo es una mierda. Y la verdad que si no fuese obligatorio, ni hubiera votado.
¿Y en tu familia o con tus amigos, cómo lo vivieron? ¿Hubieron discusiones? Discusiones no, no hubieron, porque a ellos no les importa nada de esto. Y yo para votar, lo único que tomé en cuenta fue que estos aliens nos van a conectar con la galaxia entera. Pero no creo que nos vayan a robar, si para qué, si tienen naves espaciales, o sea. Muchas gracias, muchas gracias.